tiene que ver con la defensa de la Ley Nacional del Teatro. Principalmente tiene que ver con eso, con la defensa del presupuesto, y creo que, y quiero hacer hincapié sobre la defensa de la ley, porque tiene que ver con la característica y la importancia que tiene. Es la única con carácter de regional, en donde están representadas realmente las provincias y las regiones. Tiene un consejo de dirección que, en donde están representadas a nivel regional, y es la que decide la política, el presupuesto y todas las actividades que se desarrollan. Y bueno, y en ese caso quiero hacer hincapié porque este año el presupuesto que presentó el director ejecutivo lo hizo en forma unilateral, sin consultar y sin tener participación. Y en realidad lo que nos va a afectar a nosotros es el 50% de recorte. Así que por eso decimos que en defensa de la ley, no al recorte del presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto, teniendo en cuenta que es el único órgano que se creó en forma independiente y que tiene un ingreso directo. Los fondos ingresan directamente, y bueno, y esto lo que significa perjudicar a la actividad teatral en su conjunto: salas, grupos, becas, formación. Así que, y bueno, y por ejemplo en este caso particular, y haciendo un poco de referencia a lo nuestro, este año por esta cuestión de la cuestión política y la cuestión del recorte no se hace el circuito nacional tan característico y que atrae siempre a un nuevo público. Así que es una de las cosas. Hay muchos festivales además en otras provincias que no se van a realizar. Y tienen que ver con el provincial, pasó para el año que viene también por cuestión de presupuestaria, y una demora increíble, además de una dinámica que tiene que ver con la obstaculización de todo el proceso administrativo. Y esto hace que se demoren 6 meses, 1 año en cobrar, con lo que significa hoy un presupuesto que presentaste a fines del 2017 y todavía no cobraste, y hoy hay un 40% de aumento en todas las actividades. Entonces eso realmente afecta a la actividad, afecta a la producción, afecta a la sala, afecta al público, porque al no recibir ningún tipo de apoyo las salas y los grupos, hacen que sea imposible seguir manteniendo el costo de las entradas, que también eso se mantiene porque son subsidiadas y reciben apoyo. Y bueno, y en provincias como las nuestras, en donde el instituto tiene una presencia muy fuerte, en donde no solamente hace un apoyo en todas las líneas, sino que genera permanentemente actividad, realmente nosotros nos sentimos muy perjudicados. Sí, en principio apoyando esta movida en defensa de la ley nacional creada hace 20 años y que su principal objetivo es la equidad en cuanto a el presupuesto en todo el país, o sea que cada provincia recibe el mismo presupuesto. Y en los últimos tiempos esta federalización se fue perdiendo por falta de consenso en el consejo que justamente está integrado por representantes de las provincias, de las regiones, y 2 representantes del gobierno nacional, del órgano máximo, ¿no?, Secretaría de Cultura. En estos últimos tiempos, ya en los plenarios que hacemos 2 o 3 veces al año, nos presentaron los representantes nacionales, y tuvimos que desayunarnos en el último plenario, que ya había un anteproyecto para el presupuesto 2018-2019, donde sí el recorte era más que considerable, considerando la inflación más el recorte que se hacía, casi llegábamos al 50%, sí, 48%. Esto, una decisión unilateral del director ejecutivo, y bueno, ante toda esa situación se pone en conocimiento a la comunidad teatral, y la comunidad teatral en todo el país, en este momento y en este horario, está haciendo este tipo de movida para concientizar y tratar de no perder estos derechos de los trabajadores de teatro que, bueno, durante 20 años fueron beneficiados, ¿no? Así que un poco al margen de lo personal, funciones oficiales, acompañando esta movida que sobre todo prioriza la defensa de la Ley Nacional del Teatro. La idea es un poco movilizar esta situación, llegar más directamente con el apoyo de la comunidad teatral, que se haga público,
porque una situación que ya venimos pasando en casi año y medio, dos, internamente. Así. Siempre tratamos de que se solucione entre casas, pero ya se llegó a una instancia donde, bueno, ya hubieron persecuciones a los representantes, aprietes y amenazas e investigaciones y suspensiones. Bueno, lamentablemente ya se tuvo que tomar esta decisión de poner en el tapete la situación que estamos viviendo, y obviamente que la comunidad teatral es la principal afectada, ¿no? Ya que de no tener el presupuesto que anualmente se tiene o con que se cuenta, tendríamos que cortar los beneficios o subsidios a producciones de obras, a eventos, a capacitaciones, a un montón de cosas, y quedar únicamente con funcionamiento de sala, que para eso sí nos alcanzaría.